Las cuatro revelaciones de Alberto Villoldo. Introducción. El camino de los guardianes de la Tierra. Durante milenios, sociedades secretas de curanderos y chamanes indígenas americanos preservaron cuidadosamente sus enseñanzas y sabiduría y actuaron como guardianes de la naturaleza. Estos guardianes han existido en muchas naciones y han sido llamados de distintas formas. Por ejemplo, en los Andes y en la Amazonía eran conocidos como los laicas. En 1950, un grupo de laicas bajó de los Andes para asistir a la reunión anual de chamanes que tuvo lugar al pie de una de las montañas sagradas. Los nativos del lugar vieron los ponchos que llevaban los laicas e inmediatamente reconocieron las marcas que identificaban a los altos sacerdotes. Comprendieron que se trataba de un grupo de hombres y mujeres chamanes que supuestamente había desaparecido después de la época de la conquista. Estos altos sacerdotes chamanes, conscientes de que la humanidad estaba al borde de una gran crisis, habían salido de su reclusión para ofrecernos una sabiduría que pueda ayudarnos a sobrellevar los grandes cambios que vamos a tener que afrontar, una sabiduría que transforme nuestra realidad y dé a luz un mundo mejor. Los conquistadores y los encubrimientos. Los guardianes de la Tierra enseñan que toda la creación, la Tierra, los humanos, las ballenas, las rocas e incluso las estrellas, están hechas de vibraciones y de luz. Nada de lo que percibimos como material y real existe. Todo es más que un sueño que proyectamos sobre el mundo. Este sueño es una historia y creemos que es real, a pesar de que no lo es. La sabiduría y las prácticas de los guardianes de la Tierra nos enseñan cómo reescribir las historias de nuestras vidas para hacer lo que los chamanes llaman soñar un mundo y hacerlo realidad. Estas valiosísimas enseñanzas, conocidas como las cuatro revelaciones, fueron mantenidas en secreto por muy buenas razones. Con la llegada de los conquistadores, los inmigrantes europeos, que primero saquearon y luego se establecieron en las Américas, los laicas fueron encarcelados, torturados y asesinados. Su sabiduría fue considerada un peligro y una amenaza tan grande para la Iglesia Católica que incluso en la actualidad, 200 años después de que la Inquisición Española dejara de existir en otras partes del mundo, la Iglesia continúa manteniendo una delegación activa en Lima, Perú. La Comisión para la Extirpación de las Idolatrías es gestionada por los dominicos, quienes en el siglo V declararon culpable de herejía a Juana de Arco y la sentenciaron a morir en la hoguera. Los laicas comprendieron que este conocimiento sobre la capacidad de los seres humanos para manifestar sus sueños es enormemente poderoso y que personas sin ética podrían hacer mal uso de él. Así pues, lo escondieron no solo de los conquistadores, sino también de sus propios compatriotas. Sin embargo, eran conscientes de que las cuatro revelaciones pertenecen a todo el mundo, de modo que cuando encontraban a un hombre blanco que no presentaba la actitud hostil y arrogante del conquistador, estaban dispuestos a compartir sus conocimientos con él. Por ejemplo, poco después de la conquista, aceptaron en su seno a un sacerdote católico, un jesuita llamado Blas Valera, que además era mestizo, mitad indio y mitad español. El padre Valera fue iniciado en los misterios de los laicas y escribió cuatro libros sobre sus enseñanzas, pero por desgracia, tres de ellos desaparecieron misteriosamente durante la Inquisición. El cuarto forma parte de una colección privada en Italia.
Valera afirmaba que los incas eran tan civilizados como los europeos, porque podían escribir haciendo uso de un complejo sistema de cuerdas de colores con nudos llamado quipu. Cuando los jesuitas descubrieron en qué andaba metido Valera, lo encarcelaron durante 6 años hasta que murió. ¿Por qué decidieron silenciar a uno de sus propios sacerdotes? ¿Por qué le tenían tanto miedo a la sabiduría que estaba recibiendo para beneficio de todos? ¿Y por qué prohibieron la ordenación de más sacerdotes mestizos o indígenas después de que Valera fuese expulsado de la orden? Yo fui otro no indígena aceptado en el seno de los laicas y fui iniciado en el linaje de los guardianes de la sabiduría en la Amazonía, cerca de la ciudad inca de Cusco. Sin embargo, nunca fue mi intención llegar a formar parte de este linaje. Como antropólogo médico, solo me interesaba estudiar las técnicas curativas de los chamanes. Pero el destino, o el azar, me llevó a conocer a mis maestros, Don Antonio. Era uno de los últimos laicas vivos, y me acogió y me instruyó durante casi 25 años. Era un hombre de muchas vidas. Durante el día era profesor de universidad. Al oscurecer, maestro chamán. Había nacido en un pueblo de alta montaña y conoció el estilo de vida y los comportamientos del siglo XV, pero era un hombre del siglo XXI. Aunque era descendiente de los incas, me dijo que los laicas eran mucho más antiguos que aquellos, cuya cultura era machista y militarista. Las enseñanzas de los laicas provenían de una época anterior, una época en que el aspecto femenino de la divinidad era reconocido. Una vez le dije que había tenido mucha suerte de haberla encontrado y me respondió: ¿qué te hace pensar que tú fuiste el que me encontró, si la iglesia no pudo descubrirnos durante los últimos 500 años? Este libro es el resultado de la semilla que Don Antonio sembró en mí y hoy, como guardián de la tierra que soy, quiero compartir estas enseñanzas contigo a fin de prepararte para el momento evolutivo en el que ahora estamos entrando. Homo luminoso. Según las profecías de los mayas, los hopis y los incas, nos hallamos en un momento decisivo de la historia humana. Los mayas identificaron el año 2012 como la culminación de un periodo de grandes disturbios y convulsiones, un periodo en que surgiría un nuevo tipo de ser humano. Nuestra evolución va a dar un gran salto cuántico y pasaremos del Homo sapiens al Homo luminoso, es decir, nos convertiremos en seres con la capacidad de percibir la vibración y la luz que constituyen el mundo físico en un nivel mucho más elevado. Por primera vez, la humanidad tendrá la capacidad para evolucionar no entre generaciones, sino dentro de una generación, lo que contradice nuestros conocimientos sobre el funcionamiento de la evolución. Vamos a dar un salto cuántico biológico en el espacio de una sola vida, y las características físicas, emocionales y espirituales que adquiramos serán transmitidas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Si esto te resulta difícil de creer, piensa en que generas una nueva copia de tu cuerpo cada 8 meses, ya que las células mueren y son sustituidas por otras nuevas. Al seguir las 4 revelaciones contenidas en este libro y al ponerlas en práctica, podrás manifestar un cuerpo físico libre de la tiranía de los genes que has heredado de tus padres y de las enfermedades que portan consigo. Pero lo que es aún más importante, podrás liberarte de las limitadoras historias emocionales y espirituales que hayas heredado o hayas acabado aceptando a lo largo de tu vida. Gracias a los descubrimientos de la física cuántica, hemos llegado a comprender que toda la materia no es más que la luz densamente compactada. Pero hace milenios que los laicas conocen la naturaleza luminosa de la realidad. Saben que la vibración y la luz pueden organizarse de 1000 configuraciones y formas. Primero, hay una matriz luminosa, y luego esta matriz produce la vida. La vibración y la luz giran y se condensan alrededor de la matriz luminosa y crean, por ejemplo, una ballena. Después esta ballena dará luz a otras. El cuerpo humano también tiene una matriz luminosa. Nos envuelve un campo de energía luminosa, cel, que manifiesta la forma y salud del cuerpo. El cel, el campo de energía luminosa,
organiza el cuerpo de la misma forma que los campos de energía de un imán ordenan las limaduras de hierro sobre un pedazo de vidrio. Al igual que en el ejemplo de las ballenas, los humanos pueden producir otros seres humanos, pero un nuevo tipo tiene que surgir de una nueva matriz luminosa. A lo largo de los milenios, los laicas aprendieron a tener acceso a la matriz biológica de la luz y a participar con el espíritu en el desarrollo de la creación. También aprendieron a curar las enfermedades y a crear extraordinarios estados de salud, así como moldear y transformar sus destinos individuales al cambiar el campo de energía luminosa o cel. Podemos concebir el cel como el software que da instrucciones al ADN, que es el hardware que confecciona el cuerpo. El dominio de las cuatro revelaciones nos permite acceder a las últimas versiones de este software y crear un nuevo cuerpo que envejece, se regenera y muere de manera distinta, sin la capacidad para reprogramar el cel, estamos atrapados en las historias que hemos heredado. Es decir, envejecemos, nos regeneramos y morimos de la misma forma que lo han hecho nuestros padres y abuelos, reviviendo sus enfermedades físicas y sus trastornos emocionales. Las cuatro revelaciones contenidas en este libro nos permiten liberarnos de las tiranías de nuestras maldiciones familiares, de las historias que han atormentado a nuestros antepasados. Gracias al dominio de estas revelaciones, los laicas pudieron alumbrar una nueva vida sobre la Tierra, crear una nueva especie de mariposa en la Amazonía, por ejemplo. Les permitió transportar grandes rocas montaña arriba para construir las ciudades incas. La Biblia nos dice que la fe puede mover montañas, pero hemos olvidado que tenemos la capacidad para hacerlo. Las revelaciones nos enseñan que la primera montaña que tenemos que mover es la que bloquea la percepción de nuestra naturaleza luminosa. Al convertirnos en homo luminoso, renunciaremos al comportamiento del conquistador y rechazaremos la teología que valora el control y el dominio sobre la naturaleza. Una teología que justifica la explotación de ríos y bosques porque no los ve más que como recursos para el consumo humano. En lugar de eso, adoptaremos una antigua teología que la mayoría de los seres humanos hemos perdido. Una teología femenina de cooperación y sustentabilidad. La reivindicación del aspecto femenino de la divinidad. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. En las tradiciones religiosas que abrazan una divinidad masculina, lo divino es considerado una fuerza que reside en los cielos, muy lejos de nosotros. En Occidente, hemos llegado a creer que para acercarnos a Dios, tenemos que cultivar mediante el esfuerzo nuestra relación con Él, rezando y realizando sacrificios. Pensamos que debemos ganarnos el amor y la atención de nuestro Creador, quien nos echó del paraíso por atrevernos a comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Según esta antigua historia, se suponía que debíamos seguir siendo como niños, pero al probar el fruto que Dios nos había prohibido, mostramos nuestra independencia, despertamos su ira y nos condenamos a vivir una vida de sudor y lágrimas, aliviada únicamente por la gracia de Dios. Sin embargo, en las más antiguas teologías femeninas, nunca fuimos expulsados del jardín del Edén, ni separados de Dios. Por ejemplo, los aborígenes australianos nunca fueron arrojados del Edén, ni tampoco lo fueron los ub-arianos de África o los indígenas americanos. En lugar de eso, se nos dio el jardín para que fuésemos sus guardianes y cuidadores. De acuerdo con estas antiguas creencias, la divinidad pone su fuerza vital en las semillas que sembramos en la fértil y rica tierra. Expresamos este potencial expandiéndonos con la divinidad a medida que producimos los frutos que alimentan a toda la humanidad. Los laicas, partidarios de esta antigua teología femenina, dirían:
No estamos aquí solo para producir maíz, sino para crear dioses. En otras palabras, participamos de hecho con la divinidad en la co-creación de nuestro universo. Reconocemos que todo nuestro mundo es sagrado, incluidos nosotros, y que toda nuestra misión es fomentar la más plena expresión de esta divinidad. Una teología hecha manifiesta. A lo largo de la historia, estas dos distintas teologías han tenido efectos muy diferentes en cómo los seres humanos han interactuado entre sí y con el mundo. Por ejemplo, cuando los europeos llegaron a las Américas, creyeron haber encontrado una enorme tierra despoblada con ríos cristalinos y abundante caza, y que Dios les había otorgado esos tesoros para que los usaran como ellos quisieran. En realidad, había más de 100 millones de indígenas que ocupaban esa tierra y que vivían en equilibrio con la naturaleza. Estos nativos tenían teologías femeninas y confiaban en que, mientras viviesen en armonía con la tierra, la Gran Madre cuidaría de ellos. Los primeros habitantes de las Américas nunca temieron viajar grandes distancias, de Asia a Norteamérica y luego hasta Sudamérica, porque creían que dondequiera que fueran encontrarían abundante comida y cobijo, de modo que cazaron y recolectaron alimentos y aprendieron a cultivar la tierra. Los guardianes de la tierra llevaron consigo estos conocimientos cuando cruzaron el estrecho de Bering hace miles de años y poblaron las Américas, desde Alaska hasta la Patagonia. Su sabiduría se había originado en los santuarios de los Himalayas y fue llevada hasta las Américas por intrépidos viajeros. Cuando las teologías masculinas comenzaron a aparecer y las aldeas se convirtieron en ciudades, una nueva mentalidad comenzó a dominar. En lugar de trabajar con los recursos que tenían a su disposición, los seres humanos empezaron a atacar a sus vecinos, con la esperanza de adquirir más tierra y riquezas. Ya no estaban dispuestos a contentarse con lo suficiente para sobrevivir. En lugar de eso, la codicia comenzó a predominar. Creían que toda la comida del mundo les pertenecía y que se encontraban en la cima de la cadena alimenticia, en lugar de ser los guardianes de esta. En Europa, estas ideas llegaron con los pueblos indoeuropeos que venían de Asia Central hace 6.000 años. Estos pueblos creían poseer una justificación divina para sus invasiones y conquistas. De hecho, las espadas que usaban para derrotar a otros más tarde fueron invertidas para convertirse en la cruz, que fue el simbolismo de las cruzadas. Los invasores creían tener un derecho sagrado sobre la riqueza porque adoraban al verdadero Dios, e incluso pretendían honrar a su creador al masacrar a los infieles que no querían convertirse a su sistema de creencia. Los europeos perfeccionaron tanto la tecnología de la guerra que cuando Francisco Pizarro y Hernán Cortés llegaron al Nuevo Mundo en el siglo XVI, fueron capaces de derrotar al Imperio Inca y al Azteca con menos de 400 hombres, equipados con cañones, acero, caballos y microbios. Los laicas huyeron a las montañas, donde mantuvieron escondida la antigua teología femenina, conscientes de que algún día tendrían que bajar a los valles para recordarle a la gente un modo de vida sostenible. En la actualidad, podemos ver los devastadores resultados de esta mitología masculina: la deforestación, la contaminación de las aguas, la polución del aire, la erosión de los suelos. Nuestro clima está cambiando a causa del calentamiento global y, como resultado, las sequías han empeorado, los huracanes se han intensificado y cada año desaparecen entre 100 y 1000 veces más especies de plantas y animales que hace 500 años. Los laicas afirman que hace mucho tiempo nuestro planeta fue un lugar tóxico para los seres humanos, pero la Madre Tierra enterró esas toxinas en su vientre para que la superficie pudiese convertirse en un paraíso habitable de color verde y azul. Según las antiguas leyendas, los conquistadores iban a liberar esos venenos, convirtiendo la Tierra en un páramo tóxico, y los humanos no sabríamos cómo contener esos venenos. La naturaleza habría de recobrar lentamente su salud.
La ciencia moderna confirma esta predicción. Hace 250 millones de años, la atmósfera de la Tierra consistía principalmente en dióxido de carbono, que es tóxico para los humanos. Luego, cuando apareció la vida vegetal, las plantas convirtieron el CO2 en oxígeno. Esto hizo que la mayor parte del carbono del aire quedase atrapado en la vegetación y acabase en el subsuelo. Con el tiempo, se convirtió en combustibles fósiles, enterrados en las capas profundas de la Tierra. Ahora estamos extrayendo estos combustibles fósiles y quemándolos, liberando venenosos hidrocarburos en la atmósfera. Estamos creando el mismo entorno que hizo imposible la vida sobre la Tierra, y sin embargo, hacemos muy poco para revertir esta dramática situación. De hecho, ciertos individuos están preparándose ansiosamente para buscar petróleo, también en los polos, ya que es posible que el calentamiento global derrita los cascos polares. Afortunadamente, existe un movimiento para recuperar los antiguos valores femeninos. Por ejemplo, mucha gente está rechazando la estructura piramidal de mando característica de la teología masculina. La idea de que se debe obedecer a los sacerdotes que se subordinan a los obispos, que se someten a los papas, que acatan las órdenes de Dios. Mucha gente se niega también a suscribir las creencias propagadas por los científicos que afirman que lo que no puede ser medido, percibido, controlado mediante los cinco sentidos no es real. Muchos ya no sospechan de su propio corazón y ya no creen que tengan que confiar en dogmas o en la interpretación que otras personas hacen de lo sagrado. Están comenzando a buscar en su propio interior y en la naturaleza para encontrar el camino. Un conocimiento experiencial. Y dijo Adonai Dios: He aquí que el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también el del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Adonai del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Génesis 3, 22 al 23. En una teología femenina, el camino hacia la iluminación es un camino individual. Se nos pide que confiemos en nuestras propias experiencias, en nuestras propias interpretaciones y en nuestra propia conciencia. Aunque los laicas valoran el camino de la meditación y de la oración, tanto como los que creen en una teología masculina, también reconocen un tercer camino espiritual, el del conocimiento directo. Ellos no tienen ningún gran mito sobre la divinidad castigando a los humanos por haber comido el fruto del árbol del bien y del mal. En lugar de eso, creen que nuestro destino es adquirir sabiduría y que nuestro error fue no haber comido lo suficiente de ese fruto. En la edad de la información, no somos capaces de aceptar ningún conocimiento que vaya más allá de los meros hechos y de la disposición lógica que hagamos de ellos. Tenemos religiones e innumerables personas las practican, pero demasiado a menudo la esencia espiritual de esas enseñanzas se ha perdido. Nos muestran interpretaciones de estas grandes verdades, y analizamos y diseccionamos estas ideas, pero nunca se nos ocurriría irnos al desierto durante 40 días, como hizo Jesús, o meditar bajo el árbol Bodhi, como hizo Buda. Es como si pasáramos el tiempo examinando cientos de libros de cocina llenos de complejas recetas y discutiendo interminablemente sobre el contenido nutricional de ciertos alimentos y dietas, pero sin comer nada nunca. Mucha gente ha perdido la conciencia del valor de experimentar directamente lo sagrado. Pero, por fortuna, la práctica de las cuatro revelaciones nos permite hacer justamente eso. Las cuatro revelaciones. La sabiduría de los laicas consiste en cuatro revelaciones. Cada una con cuatro prácticas que nos permiten ir más allá de la mera comprensión y experimentar realmente un cambio de percepción, ayudándonos así en nuestra propia transformación y en la del mundo. Las revelaciones y las prácticas son: Revelación 1. El camino del héroe. Prácticas: no juzgar, no sufrir, desapego,
Belleza. Revelación 2. El camino del guerrero luminoso. Prácticas: ausencia de miedo, ausencia de acción, certeza, ausencia de enfrentamiento. Revelación 3. El camino del visionario. Práctica: mente de principiante, vivir con coherencia, transparencia, integridad. Revelación 4. El camino del sabio. Prácticas: dominio del tiempo, adueñarte de tus proyecciones, sin mente, alquimia indígena. Aprendí las cuatro revelaciones bajo la tutela de Don Antonio. Juntos viajamos desde el lago Titicaca, el mar en la cima del mundo, a través de la selva amazónica hasta las ruinas de los reinos del desierto de Perú. Él creía, al igual que yo, que los nuevos guardianes de la tierra vendrían de los dominios del águila, es decir, de América y de Europa. Ha llegado el momento de divulgar estas revelaciones. Creo que Don Antonio me instruyó para que yo sirviera de puente y divulgase esta enseñanza de los antiguos laicas en el siglo XXI. A lo largo de los últimos 20 años, he enseñado a mis alumnos a que usen las revelaciones para su curación personal y para ayudar a otros mediante el trabajo con la esencia luminosa del cuerpo. Muchos de ellos han obtenido resultados extraordinarios, restaurando su salud y transformando la vida de los demás. Las revelaciones le han permitido convertirse en personas de poder y gracia, así como seguir el camino de los guardianes de la tierra. Si quieres comenzar a vivir tu vida de forma distinta y percibir las cosas con nuevos ojos, es importante que vayas más allá de una mera comprensión intelectual de las revelaciones y sigas de hecho sus prácticas. Si no lo haces, es posible que te sientas inspirado por las revelaciones, pero no podrás transformarte realmente a ti mismo. Al dominar las prácticas energéticas de las revelaciones, podrás liberarte de las historias que tu cultura y tus genes han escrito para ti. La historia de cómo debes vivir tu vida, reaccionar ante el mundo que te rodea y morir. Podrás convertirte en el autor de tu propia vida, desafiando las viejas ideas sobre causa y efecto, así como sobre los límites del tiempo. En los siguientes capítulos, conocerás los cuatro niveles a través de los cuales la vibración y la luz crean la vida: el de la serpiente, el del jaguar, el del colibrí y el del águila. Y lo que es más, aprenderás técnicas prácticas que te ayudarán a soñar y manifestar un mundo de abundancia, salud y felicidad para ti, para tus seres queridos y para todas las personas y criaturas. Te convertirás en un guardián de la tierra.